¿Cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados seis todos a mi casa, una casa llena de libros, llena de conocimiento sobre el mundo militar que intento pues siempre trasladároslo invitando a gente, eh, trayendo nuevos libros, nuevas comunicaciones, nuevas historias que sean de vuestro agrado. Hoy un tema interesantísimo, no existe nada parecido a lo que voy a hacer hoy en YouTube, nada de nada, y eso que sería una cosa bastante sencilla, pero... En fin, no existe nada, pues intentaremos ser el primero. Contaros, pues, un poco qué fue el arma de misiles alemanes de la Segunda Guerra Mundial tierra aire, muy interesante. Yo lo he concentrado principalmente con uh, cinco proyectos, cinco proyectos muy 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 interesantes: una el Schmetterling, el Wasserfall, el Rainmaker, el Enzian y el Feubleililie que la verdad es que todos los nombres son muy complicados los escribiré para que los podáis leer que no la pronunciación mía alemana no es lo que tiene que ser ni lo será nunca jamás dicho esto Nenes empezamos hablando del Henschel HS 117 Schmetterling el Henschel mariposa en alemán fue un proyecto de misiles tierra aire creado por Alemania siendo su sistema de guía las señales de radio hubo también una versión aérea llamada HS-117H, y los operadores utilizaban, pues, nada más y nada menos que una mira telescópica y un joystick, a fin de poder guiar el misil por control de radio, y este pues detonaba cerca de su objetivo entre 10 a 20 metros. Todo eso gracias a unos fusibles de proximidad acústicos y fotoeléctricos, que fueron algo muy perseguido durante toda la. La contienda. En 1941, el profesor Herbert A. Wagner, que anteriormente fue el responsable del misil antibuque Henschel HS-293 y del cual hemos hablado en este canal, inventó el misil Schmetterling y lo presentaría al Ministerio del Aire del Reich, el RLM, quien rechazaría el diseño porque no había necesidad de más sistema antiaéreo. Sin embargo, en 1943, el bombardeo a gran escala que estaba padeciendo Alemania hizo que el RLM cambiara de opinión y se le diera a la Henschel un contrato para el desarrollo y fabricación del mismo. El equipo fue dirigido de nuevo por el profesor Wagner y produjo un arma que se asemejaba un poco al, bueno, a un delfín con una nariz de botella. Con alas extendidas y con la cruciforme. En mayo de 1944 se probaron nada más y nada menos que 59 misiles del tipo HS-117, algunos de los cuales, bueno, cargados debajo de un Henschel H-111, todo queda en casa y siendo su índice de acierto inferior. Al 20%. La producción en masa se ordenaría en diciembre de 1944 y el despliegue empezaría en marzo del 45. Los misiles operativos debían ser lanzados desde afustes de un cañón de 37 milímetros, aunque se pensaron en diferente tipo de estos, de este tipo de afustes. En enero del 45 se completó un prototipo para la producción en masa y se anticipó la producción de 3.000 misiles al mes, pero el 6 de febrero. De 1945, el SS Obergruppenführer Hans Kambler cancelaría el proyecto. Y pasemos al siguiente: el Wasserfall. El Wasserfall Fergelechte-Flarrequete, bueno, cohete aire-aire de control remoto en cascada, fue otro buen proyecto alemán de misil tierra-aire supersónico. El Wasserfall requirió mucho trabajo de desarrollo que no se iba a completar antes de finalizar la guerra. Los trabajos conceptuales darían ya inicio en 1941 y las especificaciones finales se definirían el 2 de noviembre de 1942. Los primeros modelos ya empezaron a ser probados en marzo del 43, pero un gran revés ocurriría en agosto del 43 cuando el doctor Walter Thiel resultaría muerto en el transcurso de un bombardeo que formaba parte de la operación Hydra, que sería también el inicio de la campaña de bombardeo llamada Operation Crossbow. Contra la producción de los cohetes alemanes V2. Después de la primera acción con éxito, el tercer prototipo, el 8 de marzo del 44, tres lanzamientos de prueba de este Busserfall se completaron a finales de junio de 1944, también con éxito. El 8 de enero del 45 se efectuó una prueba del misil con el nuevo propulsor llamado Fiesling. Y resulta un total fiasco, pues el misil solo llega a velocidades subsónicas y tan solo a 7.000 metros de altura. Un mes más tarde, aparentemente solucionados todos los problemas, se efectúa una nueva prueba que en esta ocasión sorprende a propios extraños con un misil que vuela a unos 770 metros por segundo o lo que es lo mismo. 2.800 km por hora en un vuelo totalmente vertical. Se realizaron en Pinemundo un total de 35 lanzamientos con éxito antes de tener que cerrar las instalaciones por la llegada de los rusos. El Baqueto Rocket, un, ro un cohete V2 que usaba la misma guía de radio que el Wasserfall, se estrellaría en Suecia el 13 de junio de 1944 y eso daría pie a muchas cosas que en esta ocasión no os voy a contar. Según Albert Speer y Karl Crouch, este misil podía haber devastado las flotas de bombardeo aliados. Y yo también lo creo. Speer, ministro de Armamento y Producción de la Guerra de la Alemania nazi, afirmaría más tarde que hasta el día de hoy estoy convencido de que el despliegue sustancial del Wasserfall desde primavera del 44 en adelante, junto con un uso intransigente de los aviones de combate como interceptores de defensa aérea, esencialmente habría estancado la ofensiva de bombardeo estratégico de los aliados contra nuestra industria. Bien, habríamos podido hacer eso. Después de todo, logramos fabricar 900 cohetes V2 por mes. En un momento posterior, cuando los recursos ya eran muchísimo más limitados. Y bueno, eh, esto forma parte de una de un trozo de las memorias que Albert Speer escribió. Por el contrario, hay, pues bueno, otro historiador, en este caso, pues un tal Michael J. Neufeld, que argumentaría que no hubiera sido posible tal cosa. No se hubieran podido desplegar sencillamente los Baselford a los Wasserfall antes de su derrota debido al extenso trabajo de desarrollo que aún era necesario y que el proyecto nunca debió de continuar porque no llegaba a ningún lugar. Se habían metido en un callejón sin salida. También este experto dijo que estos misiles probablemente habrían resuelto. Como se habrían ¿cómo os lo diría? significado ineficaces en combate, ya que no hubieran estado equipados en su totalidad con los valiosos fusibles de proximidad que el Wasserfall, hay que recordar que nunca tuvo en su sistema de guía. Y por tanto, pues no hubiera sido práctico. Me suena un tanto probaliado este señor el comentario, pero en fin, de todos modos el fall fue uno de esos diversos sistemas de misiles que la LUMPAFE ordenó desarrollar a pesar de carecer de los recursos necesarios para poder completarlos y desplegarlos con garantía durante la guerra. Pero ojo que este fall serviría de base para algunos otros posteriores misiles soviéticos, como por ejemplo el Ganev y compañía, pues que si os dais cuenta, pues se parecen muchísimo. Hablemos ahora del Reintochter, que fue un misil tierra-aire desarrollado por la todopoderosa reymental Borsig. Su nombre proviene de la mítica Reintochter, Reimandens, de la famosa ópera de Wagner, El Anillo del Nibelungo. El misil era un cohete de combustible sólido de diversas etapas, con cuatro pequeñas superficies de control parecidas a unas paletas en el morro, seis aletas en el extremo de popa y cuatro al final del misil. Medía 6,3 metros de alto y un diámetro de 540 milímetros. Poseía una ojiva realmente enorme, todopoderosa, de 136 kilos de alto explosivo, que contrariamente a lo normal, se situaba justo detrás del motor principal. Una extraña posición que supongo que tras la explosión, pues las mismas piezas del misil ayudarían ostensiblemente, en forma de metralla, a reventar alas, fuselajes y los motores de los bombarderos enemigos, que se encontrarán en un radio de acción de unos 300 metros. El pedido de los Range Tolster, pues se hizo oficial en noviembre de 1942 por parte de la Wehrmacht, y en agosto del 43 ya se habían realizado un total de 82 lanzamientos de prueba. También se diseñó una versión aire-aire que nunca llegó a ser operativa, pues la única que lo consiguió sería desde una rampa o una montura de cañón Antiéreo reconvertido. El proyecto fue finalmente finiquitado el 6 de febrero del 45 y todavía, al contrario de otros misiles, se exhiben ejemplares de este rein en el Stephen F. Utbar Hasley en Chantilly, Virginia, otro ejemplar en el Deutsches Museum de Múnich y el último en el Museo de la RAF de Cosworth, Reino Unido. Pasemos ahora a hablar del Messerschmitt Enzian o E-4. En 1943 ya resultaba evidente que el Messerschmitt Me 163 Comet no iba a funcionar como interceptador de combate, así como tampoco no conseguiría pues, los resultados que la lupace deseaba del Messerschmitt 262. Pero el Comet, después de una trepada tremenda, jamás igualada por ningún otro avión de esta clase, y volando a altitudes ya de entre 7600 a 9100 metros, solamente disponía de dos minutos, tan solo dos minutos, para poder encontrar los bombarderos, su enemigo, gastar sus pocas municiones que cargaba y regresar echando leches, pues hallarse planeando con un P-51 Mustang tu cola, pues no resultaba nada deseable. El caso es que defenderse era difícil, no lo siguiente, pero darle a un bombardero enemigo, por grande que fuera, con un huevo con alas y a una velocidad de relámpago de más de 700 km por hora era una cosa más de la suerte que de la pericia del piloto. El caso es que el doctor Hermann Wurster de la Messerschmitt iba a proponer algo realmente inaudito para esos momentos. Crear... Un misil llamado Flak Rakete 1 o FR-1. Esto ocurriría en 1943 y ciertamente era una idea fantástica, muy avanzada en su momento, pues en vez de rastrear los aviones enemigos con un radar para después lanzar a perseguirlos con sus Messerschmitt ME-163, ¿por qué no lanzar directamente un cohete con una gran carga explosiva de unos 500 kilos? ¿Por qué no? Y que pudiera derribar 4 o 5 bombarderos de golpe. Porque si prescindimos del riesgo de montar a un piloto en un avión tan peligroso como el Comet y podemos por tanto sustituir su peso y encima ya no tenemos limitaciones de velocidad de trepada ni limitación en su aceleración, este misil bien sería capaz de poder realizar un trabajo fantástico y encima prescindir de su motor original que se alimentaba con los volátiles combustibles T-Stoff. Y Z-Stop, que tantos accidentes produjeron, no tan solo en pilotos, sino en personal de tierra. Si al cuerpo del misil le instalamos cuatro cohetes externos de combustible sólido, por ejemplo, los Smitterling 109-553 de 7.000 kilos de empuje. Para estos, hacer el despegue inicial, podemos reducir ostensiblemente la cantidad interna necesaria de combustible para alimentar el motor principal, el Walter RI-10B. Y que este sería el responsable último de llevar al misil hasta su impacto final contra la formación de bombarderos enemigos. Y es que el Encian podría usar como combustible líquido una combinación del SV-Stoff y BR-Stoff, que era una especie de gasolina catalizada por una cantidad pequeña de T-Stoff. El resultado, incluso con una ojiva tan pesada, sorprendería al alto mando de la luz que vería en las pruebas un misil realmente pequeño, mucho más pequeño que el avión cohete ME-163. Y que por ser de tan reducidas dimensiones podía muy bien ser lanzado desde un afuste modificado de un Flaco 88. En la fabricación del cuerpo del misil se usó profusamente madera, como ocurriría con otros aviones y otras Bundeswaffen alemanas, debido a esto, debido a la imperiosa necesidad de conservar otros materiales cualificados como estratégicos. Por el continuo deterioro de la situación de la guerra. Y sería por estas mismas razones que se fabricaría también un nuevo tipo de cohete Walter con modificaciones respecto al del M163 para que quemara como combustible gas de carbón o benzina en lugar de peróxido de hidrógeno y usado en otros diseños de Walter, aunque hay que apuntar. Que sí, se usaría una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno para poder accionar las bombas de combustible del cohete. Obviamente, esto pues, tendría unos resultados finales muy perjudiciales al misil, digamos, en cuanto a prestaciones, pues el empuje se reducía justamente al 50%, de unos 2.000 kilos en misil. Que por la forma recordaba, ciertamente, al Comet, debido a la forma de alas en flecha y los elebones, estaba guiado principalmente por radiocontrol desde tierra. Y el operador operaba este misil hasta las proximidades de los bombarderos enemigos, seguido de un apagado del motor crítico que lo dejaría deslizándose unos metros más por inercia. Esto sí presentó un problema para Lencian, pues otros misiles alemanes eran principalmente diseñados. Como misiles de alta velocidad y que podían volar directamente hacia su objetivo a lo largo de la línea de visión, lo cual resultaba bastante sencillo incluso para un operador de tierra. Pero en cambio, Lencian se acercaba a su objetivo desde algún lugar situado por delante. Y entonces, pues resultaba muchísimo más complicado para acertar por parte del operador que estaba en tierra este último deslizamiento muchos experimentos con misiles guiados por radio y por cable habían demostrado graves problemas con este tipo de impacto final pero increíblemente uh, pues los ingenieros alemanes bombardeados sin medios gran tensión siguieron diversas soluciones a este problema y parece ser que estuvieron realmente cerca de conseguirlo pues las correcciones de la guía terminal de Lencian parece que se le, finalmente se le instaló en el morro un pequeño radar autónomo llamado El NAS. Pero a corto plazo se planteó seriamente el uso, de al, bueno, uso profuso de algunas espoletas de proximidad que ya existían, mientras que el misil se dirigía raudo y veloz en busca de su objetivo. Se upgradeó al FR-1 a los estándares FR-5, pues a esas alturas ya se consideraba el FR-5 mucho más avanzado y más cercano a cómo debía ser el producto final al que llamarían E1 en septiembre de 1943. Ocho meses después, en mayo del 44, ya se disponía de 60 fuselajes completos, solamente esperando a los motores Walter modificados, que sí andaban muy, muy retrasados. Y fue debido a esta imperdonable demora, en las que los primeros ensayos y pruebas de vuelo se llevaron a cabo con el uso de las unidades RATO. A partir de ahí se inició una serie de 38 pruebas de vuelo que tuvieron unos buenos resultados, pero que, bueno, hay que decir que el nuevo cohete Walter seguía sin llegar. Finalmente se le pediría al doctor Conrad, el diseñador del misil que hemos hablado hace un rato, el Reinstochder, que modificara su diseño para poder encaberlo, modificarlo, para meterlo en el Encian. Sobre el papel y dados todos los problemas, parecía que esta era la mejor solución, pero a esas alturas de la guerra... Y con los soviéticos presionando como una apisonadora cada vez más cerca de la capital germana, la suerte estaba echada, pues ya nos encontrábamos en enero de 1945. Pero fueron perseverantes y lo consiguieron, siendo la versión del motor Conrad la que finalmente se consideraría como versión final de cara al inicio de la producción. Pero el 17 de enero del 45, la Luftwaffe canceló todos los proyectos de desarrollo. Para concentrarse en solo dos proyectos, el Messerschmitt ME-262 y el Heinkel HE-162, aunque esta es la versión oficial, amigos, porque, bueno, se puede decir que muchos jerarcas nazis, incluso dentro de la propia Luftwaffe, tenían sus propios proyectos favoritos. No cabe duda que el proyecto Encian se aguantó, o sea, estuvo muchísimo más tiempo que otros, ahí, en el punto de desarrollo y gastando dinero. Por causas políticas, aunque de todas formas, como os he dicho, sería cancelado de igual forma. Los ingenieros de la Messerschmitt, contra pronóstico, continuarían algunos trabajos de bajo nivel en el proyecto, con la esperanza de que pues, en un futuro muy próximo pues, se reabriera dicho proyecto y por tanto fuera refinanciado. Pero en marzo del 45 estaba claro que esa orden no iba a llegar jamás. Y los que sí, que iban a aparecer y en breve serían los carros de combate soviéticos en la base de lanzamiento. Así que finalmente estos técnicos pues, entraron en razón y cesaron todos sus esfuerzos de desarrollo en el Encian FR5. Y el turno final es para el Rimental Borsig Feurelilie, que fue bueno, un misil pues, de nuevo tierra-aire que se empezó a desarrollar en el 40 y que finalmente pues, iba a acabar en el cubo de la basura. Con más pena que gloria debido a un ser incapaces los ingenieros de solucionar el problema del controlador y la sección de transmisión al misil. Tras cinco años de Dale que te pego con el proyectil del demonio y millones de Raymans invertido en esta arma, en enero del 45, sencillamente se cancelaría. El Ferroelilie sería construido y probado por la Remental Borsig en dos versiones. La F25 y la F55. ¿Y por qué de estos números? Pues muy sencillo: uno era de 250 milímetros y el otro era de 550 milímetros, respectivamente, y obviamente. Los motores que se usaron para el proyecto se trataban de los cohetes sólidos Raymental 109-505-515. Pero bueno, vayamos por partes, porque si no, esto será un poco complicado, y hablemos un poco más detenidamente de las dos versiones del lilie porque son realmente diferentes, y creo que es interesante, pues, centrarse no tan solo en una, sino en las dos. Si empezamos por la lilie F-25, pues deciros que en 1940, la Organización Alemana de Investigación de Aviación de German Gering deutsche forstkampf fur luftfahrt o dfl empezaría a diseñar un cohete de control remoto con el nombre en clave de fire lily a fin de poder investigar la uh, construcción de misiles tierra-aire o antiaéreos. El primer modelo pues, fue el 4.4F y fue una versión reducida creada a corto plazo para tener una impresión del comportamiento de vuelo que podía tener esta arma. La intención del Ministerio del Aire o RLM alemán era probar unos 25 cohetes en su versión F-25S y en cooperación de la Deutsche flusstratch spermkund o DFS y la Reichspost Furskarfung. Que es la RF, <laughs> RPF. En la práctica, esta colaboración pues, llegó muy, muy, muy tarde. El desarrollo del sistema de control remoto estaba en una etapa avanzada. Y en febrero del 43, con una investigación realmente profunda de túnel de viento, la construcción de un bastidor. Bueno, perfecto. Y el arma pues se hallaba prácticamente completada. La producción de la primera preserie de F-25 incluiría 25 misiles que harían un progreso inesperadamente bueno y en julio del 43 fue posible el poder preparar otras versiones del F-25. Sin embargo, el trabajo en esa época se ralentizó muchísimo por los bombardeos y fue, además... Por culpa de lo falta de los motores, algo muy común en esta clase de proyectos, como ya os he ido narrando a lo largo del vídeo. El primer F-25 sería probado en finalmente en julio del 43, en el campo de pruebas de Leva, cerca del Mar Báltico. Y a mediados del 44, imaginaros, eh, prácticamente un año luego, se habían disparado tan solo 4 F-25. Imaginaros, un año para conseguir 4 motores. Es, es realmente increíble. Sin embargo, los resultados de las pruebas. Finales, no cumplieron con las expectativas por lo que el desarrollo del F-25 terminó aquí, pues se ralentizó tantísimo que bueno, llegarían al 44 en el mismo punto de desarrollo que en julio del 43. Y si pasamos a hablar del Feurelilie F-55, pues deciros que con la finalización del desarrollo del F-25, pues el interés principal de la LFA se centró en el F-55. Este misil era un misil supersónico de dos etapas controlado a distancia. El lanzamiento del dispositivo se hacía desde una rampa oblicua y más tarde se provió desde una cureña de un cañón modificado del 88. Adaptada a tal efecto. Primera etapa, vuelo sólido y nivelado. La primera fabricación del F-55 se completaría en abril del 42 y en enero del 43 se envió un contrato a la empresa Ardelt de Breslau para la construcción de cinco muestras de prueba. La construcción de estas unidades se completaría un en febrero del 43 y el, y el 9 el de marzo del lote, siempre debido a los puñeteros bombardeos, pues 30 unidades quedaron un poco en el limbo. Por problemas técnicos, incluso el controlador y la sección de transmisión no funcionaban correctamente. Y el primer lanzamiento de un F-55 en su versión A1 sería el 12 de mayo del 44, un misil que volaría a tan solo 69 segundos y que alcanzaría una pobre altitud de 7.500 metros. Se hicieron un total de tres lanzamientos más desde las instalaciones de Griffithsbader Bader hoy en 1944, esta vez con el misil U-gradeado ya a la versión A2 que demostrarían un comportamiento realmente inestable y errático. Se pasó, por tanto, a la versión A3, que parecía que había solucionado algunos antiguos problemas, más estos de estos vuelos inestables. Pero finalmente, cuando se tenía que lanzar el arma, esta versión A3, esta fue cancelada, concretamente el 21 de octubre del 44, debido a graves problemas técnicos. El 22 de noviembre del 44, el Departamento Técnico del Ministerio del Aire redujo el pedido de F-55 de 25 ejemplares a 11 dispositivos. Y hubo de nuevo un recorte en diciembre del 44 a 20 unidades menos de muestra en los modelos A2 y A3. El último intento documentado de volar un F-55 A2 tuvo lugar el 11 de diciembre del 44 en la misma estación, en la misma base, Greifswader Oye. Y bueno, para acelerar el desarrollo y obtener algunos resultados que impidieran su cancelación, el 14 de enero del 45 se decidió utilizar el propulsor no modificado de un misil Henschel HS293 en el F55A2 y A3. Bueno, el F55 en este caso pues se le había engordado la cola, el culo lo tenía más grande para una mayor estabilidad de vuelo, pero bueno, como resultado este desarrollo se interrumpiría a finales de enero del 45. Y estos cambios se eliminaron pues no se tenía claro que ni siquiera pudiera despegar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que al menos os haya enseñado algo o hayáis aprendido alguna cosa. Que seguramente sí, porque es un tema bastante poco conocido. Y nada, os convino a que nos vemos muy pronto aquí de nuevo en el canal, en un esfuerzo que estoy haciendo titánico para poder publicar cada día, que el personal esté contento, que podamos subir de suscriptores y llegar a los 100.000 lo antes posible. No quiere decir que cuando llegue a los 100.000 vaya a variar muchísimo mi ritmo, pero al menos intentaré hacer otras cosas o estar un poco más relajado. Venga, nenes, gracias a todos por estar aquí, gracias por llegar al final. Y gracias a todos los del núcleo duro con vuestros mensajes de apoyo, pues me hacéis muy, muy feliz. ¡Hasta luego, nenes! ¡Chao, chao!